tenemos la sesión número 5 aquí a cargo de nuestro amigo que ya están viendo, el famosísimo Chuck Migraña. Chuck Migraña, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, aparte del rap. Algo sobre ti, cuéntanos. Pues, ¿a qué me dedico? Yo trabajo en una empresa de serigrafía y bordado, carnal. Aparte de la música. ¿No eres tatuador, pues? Ah, eso es como un hobby. O sea, eso ya es mi tiempo libre, pues. Eres de esos tatuajes que hacen así todos culeros y... Sí, exacto. Luego te demandan. De los que cobran gratis. Ah, no. Tengo un amigo que cobra barato. Aquí está el amigo. Bueno, aquí tenemos al Choc. Choc me preguntaba cómo le llamo a este proyecto. Le digo que no tiene nombre. Simplemente es una manera de apoyar a la banda que está iniciando. Que la banda conozca a la gente que ya tiene años como Choc y pues que me hagan famoso a mí también, ¿no? No, crecer y ahí todos vamos creciendo. Choc, ¿cómo ves tú la escena aquí en el estado? La escena hip hop. ¿Qué te puedo decir, güey? Realmente pues ahorita pues sí está creciendo, ¿no? Hay más facilidad de todo, pero igual en lo que hay facilidad, pues sale cada chacalón que no conviene, pues, pero igual yo lo único que puedo decir es que se pongan pilas solamente, o sea, no solamente hacer la música por hacer, que tengan una esencia, un propósito por hacer. Eso es importante, que hagas una música con propósito. Sí, exactamente, y que cada proyecto, pues, que se exijan más, güey. O sea, nada más. Va, ahora bien, ya te estás diciendo que están saliendo chacales, gente que no. Como yo. dame tu top 5 de aquí, de todo el estado, güey. No nada más de Villahermosa, de todo el estado. Tu top 5 de exponentes, güey. Que tú digas este y este. Ah, la mecha. Sí, o sea, sí, no va así el primero, el segundo. Nada más dame los 5, güey. Que vamos a poner todos en el mismo rango. O sea, los que Choc tiene en la mente. Ah, pues en lo general, mi gusto personal de la banda de aquí del estado, pues sería Axter, ese vato es de Cárdenas. Vamos a invitar, todos los que mencioné los vamos a invitar. Pues, ahí me lo conecto. Igual, John Fly, ah, su pues, madre. De aquí de Villa, pues. No, creo que no considero ninguno que me lata. O sea, en lo personal, pues. Sí, quizá podrán ser buenos, pero. Sí, no, exacto, no tiene que ser tu gusto. Sí, pues ZND. De Cárdenas igual. No, ándale. Creo que, pues, Cárdenas tiene mucho más. Es mucho mejor exponente. Como pues. Hay narco, ahí hacen. Sí, narco rap. Entonces tenemos al Axter, al John, al ZND, te quedan dos, güey. Pues sería. Pues digamos que antes yo escuchaba mucho a Saek, pues, pero ahorita ya no hace rap, pues solamente hace beats. ¿Pero lo considera? Sí, lo considero uno. Al pinche Saek. Y pues Logan, güey. No, serían los 5. Sí. El Tacotalpa. Pues sí, fue porque. O sea, tenemos Carnes, Tacotalpa. Digamos y que. Esos 5 que te mencioné, pues sí los escucho, güey. O sea. No, exactamente. Llega un día donde. No vas a decir, los que todos consideran populares, sí, ¿no? O sea, porque tú tienes una idea del rap que el rap escucha o la gente que no hace rap no tiene. Exacto, y aparte, pues es cuestión mía, ¿no? Digamos que puedo tener su música en mi celular, pues. Y te agrada. Exactamente. Entonces ahí tenemos una recomendación: Axter, John, Saek, ZND y Logan. Que Logan está en el gusto de la mayoría. Ahí hay gente que no lo conoce, pero lo escucha y le gusta. Sí. Entonces, aquí en el top 5 de 5 que me has tirado, 4 han dicho Logan. Ahora bien, ¿qué le dirías a un chavito que está iniciando de 14, 13 años, que está iniciando y que le gusta el rap? Que va a venir un chavito que está iniciando. ¿Qué le dirías tú? Consejo. No sé, güey. Yo la neta empecé igual quizá como a los 16, güey. Pero yo realmente lo empecé más por ocio, güey. O sea, ya sabes, te drogas, te alcoholizas y no tienes nada que hacer y pues empiezas a hacer música. Pero igual yo, pues en mi trayecto, pues tuve mucha ancla chida porque pues me juntaba con todos ustedes, ¿no? Con Sae, con Luxo. Pues ellos me fueron moviendo por ese camino. ¿Sí te topaste al bloque? Pero ya después. O sea, como 3 años después, ¿no? Sí, 3, 4 años. Como del 2012. Sí, 2012, por ahí. Yo ya a esa temporada yo ya me empecé a separar
de la escena. Ya movías nalgas. Entonces, pues ahí está. Ya mándale un saludo a la gente. Adiós. Adiós. No, pues un saludo. Ahí estuvo la sesión. Ya el formato, si lo vieron, es distinto gracias a las ideas de Choc. Iniciamos con el pequeño intro directo a la sesión. Y aquí nos despedimos. Sale, bye. Y a volver famoso al Taz. Ándale. Recomendación. Denle like al video. Suscríbanse si no están suscritos. Y comenten. Eso ayuda muchísimo a mí. O sea, me ayuda bastante a mí. Pero también ayuda en este caso a Choc. Y a todos los que vengan a que más gente nos conozca. Sale. Gracias. Síganos en Instagram también. Todas las redes sociales de Choc van a estar aquí abajo. Y adiós. Bye. Framarín está en el beat. Es el Sauna Red. Me inmortalicé. Psicosis en letras para que analice este cerebro que es cómplice de lo complicado. Para matar el hambre provocaba crímenes, vicios liricales introduce al sonido de la muerte encargado por Big Maker. Se entiende Faker, mi humildad alcoholizándose en parques con una rima experta, analizándome mal con Kruger por escuchar gente muerta. Despierta, niño, la educación no es arma que pueda competir con mi gatillo. Al escenario suspenso como muerte de pasillo, sencillo, balas perdidas se encuentran desgracias, culpando almas vacías, vaciando tus bolsillos, sin importar las horas, plasmar en la libreta problemas mentales sin resolver. Pitágoras, no hagas dramas, si padre paga escuela, otros ni cenan pero almacenan odio por lucir tus suelas, mi consuelo en botellas, culpando una fiera bella, aquella fama no importa si ya vivo vicios como una estrella, sí, y pensamientos suicidas, despedidas causantes de bebidas reconocidas ya, el insomnio culpando placeres, provocando su moda cutting ante mis palabras cortantes, sí, vivo un desorden alimenticio, otros luchando por un desorden, su cuarto nah, me sacan de quicio, tabacos formando el aroma elegante de mi sitio, esto cuesta sin inspiración, compasión se acuesta pagando el precio lady, soy un necio que nació pagando importe socio, con el soporte de un depósito terminando ebrio. No me importa la competición, solo me preocupo por llenar la jornada laboral y elaborar temas desde el pupitre de un salón, sin preocuparme quiénes son, sin preocuparme quiénes son. Ese es la ventana de Johari, homie, un desconocido en el Sauna Rec, en esta sesión.